Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del tipo de plomo eco de subacua. Estas bolsas que veis aquí, que las tenéis en diferentes tamaños y pesos, de un kilo, kilo y medio, 2 kilos o 3 kilos, vienen a sustituir a los plomos convencionales, principalmente porque son muy respetuosos con el medio ambiente, es decir, no contaminan, están hechos en unos materiales como unas bolitas que son maleables para que las puedas adaptar a cualquier chaleco, en materiales antioxidantes, no contaminan, o si se nos cae un plomo no se va a quedar ahí en el mar como el plomo actual, que es muy contaminante. También ofrecen mayor seguridad. Si esto se nos cae, al ser maleable y poder deformarse, no nos va a machacar un pie si se cae o golpearnos donde caiga. O si se nos cae el agua, golpear a los buzos que puedan estar subiendo. Están especialmente pensados para los chalecos que llevan portalastre incorporado. Los bolsillos de lastre, ya que se pueden malear y adaptarse fácilmente a esos. O a los cinturones que llevan bolsillos incorporados también. Recordad que es importante, cuando terminéis de utilizarlos, aclararlos bien para evitar corrosión, ya que aunque esto es cordura, no PVC, pero para que esté en perfecto estado cuando lo vais a utilizarlos. Y, sobre todo, es esencial que sepáis cuánto plomo necesitáis y es muy importante bajar con el lastre correcto. No ir sobre lastrado o con muy poco lastre puede hacer que las inmersiones no sean nada cómodas. Bueno, esto ha sido todo. Espero veros en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.